No, Obradoiro, preparan una misión casi imposible, gañar esta próxima fin de semana no Palau. Veremos si se está recuperado ese hombre, McConnell, ausente en las últimas jornadas. Poco a poco vais incorporando o grupo coa idea de que chegue ante o Barça. O seu sustituto, Pepe Pozas, levou a batuta do equipo na súa ausencia. Pronda luz, Obradoiro está pagando moi caras as lesións. Estamos teniendo un mes complicado, la verdad. No muy tranquilo y con las lesiones, con partidos complicados y bueno, que no nos ayuda mucho a entrenar tampoco, pues todo eso hace que el equipo pues vaya un poco descoordinado, por así decirlo. Yo creo que hay que tener un poco de todo, ¿no? Acierto, de suerte, de estar concentrado mucho tiempo y sí es verdad que ahora mismo pues puede parecer que es un equipo más equilibrado porque ha tenido muchas bajas y muchas derrotas, pero sigue siendo el Barça y tiene una calidad y una plantilla muy, muy grande. Pero pechou 2016 ante penúltimo, cunha vaga de lesións, tres derrotas consecutivas e problemas de puntería. Así pois, o ano novo lle piden mellorar en ataque e seguir fortes en defensa. Cada vez estamos más coordinados, ¿no?, en defensa, y creo que las cosas también, lo que pasa es que sí que en ataque estamos bastante desacertados, ¿no? Entonces espero que este año nuevo pues nos venga con un poco más de acierto. O rival da fin de semana, o segundo clasificado, o Barcelona no Palau, ven de gañar na cancha do Zaragoza, rachando así cunha xeira de sete derrotas consecutivas fora. Non se mello mellor para volver a senda do triunfo, pero logo visitan o Saro Fuenlabrada e o Tenerife. Después de Barcelona, que va a ser sin duda muy difícil, nos vendrán partidos que van a ser cruciales para determinar un poco el final de temporada. Determinante será tamén a evolución dos mancados. Mikey McConnell podería reaparecer no Palau. Quixemos saber que pensa facer Obradoiro. Como é habitual, José Luis Mateo non desvelou moitos datos. Só nos avanzou que o mellor dos seus reforzos será a recuperación dos lesionados. En el momento que podamos sumar outra vez a Mikey, que podamos incorporar a Chemi, el equipo va a mejorar, va a poder realizar mejores entrenamientos y va a ser más competitivo, estoy completamente convencido, sin necesidad de ningún jugador nuevo. De lo que estoy satisfecho es de que poco a poco, cada año, el equipo, el club, va consiguiendo fichar jugadores por más de una temporada. Y eso lo que quiere decir es sinónimo de estabilidad, de consolidación del proyecto. Visita o Barcelona, segundo clasificado e perseguidor do Real Madrid. Na casa do líder xa sufriu o Obradoiro hai 18 días unha derrota abultada. Espero que sexamos quen de competir a maior nivel do que fixamos en Madrid, claro. Están jugando moi ben e jugadores que vieron con ese cartel de jugadores estelares lo están demostrando, ¿no? En ese caso Rice o Coponen. Quizáis no Palau volvan Mikey McConnell, que progresa adecuadamente na súa recuperación. Moncho agarda tamén que Urtasun vaya collendo nivel, xa que son os reforzos do equipo. Agora mesmo nos temos, pues como che decía, 13 xogadores, e o objetivo é recuperar os que están mancados, non incorporar a ningún máis. Non sei por que habería que facer outra fichaxe. Despois do Palau, toca o Fuenlabrada no Sar para pechar a primeira volta. O Obradoiro ten no seu haber 4 vitorias, 2 menos que a temporada pasada a estas alturas. Moncho Fernández avisa dos perigos do rival. Generan mucho a través del balón interior, generan muchísimo a través del bloqueo directo central, sobre todo con Rice, con Coponen, ¿no? que prácticamente es un base. O Barça ten tanto potencial como ten o Real Madrid, bueno, un equipo de máximo nivel europeo, ¿no? Espero que sexamos quen de competir a maior nivel do que fixamos.